Mira, yo tengo la suerte de que incluso... Porque tú a qué países vas, perdona, un inciso, normalmente... Bueno, tengo pendiente este año de visitar Colombia y Argentina. La verdad que cada año he ido explotando una parte... ¿Chile has estado mucho? Sí, ¿no? Santiago de Chile, sí, sí. He estado estos últimos dos años. También varias zonas de Perú, Lima, Arequipa... Y sí, dependiendo qué zona, pues allí hay un vacío legal en el que, bueno... Se puede hablar y comentar, entre comillas. Pues sí, hay una típica pregunta, ¿no? Si es el que a nivel profesional, ¿no? Las cantidades de química que se llega a competir. Yo tengo la suerte de que me han acompañado durante toda mi carrera deportiva a competiciones profesionales, pues grandes amigos de toda la vida y me han acompañado a mi lado. Entonces muchas veces me preguntan por cantidades que he tomado y tal, y hay veces que respondo y o bien prefiero no responder, porque es que no lo creen. No lo creen, ¿no? Es que no lo creen. A día de hoy, digo de hoy, de ayer y pasado, ¿eh? Me llega a mis oídos una información actual de cantidades que se utilizan y yo dije, bueno, pero si yo me hice profesional prácticamente con Sota, Caballo y Rey. Y no te lo crees. Yo comparé mis preparaciones con actuales competidores de Mister Olympia y prácticamente eso de Caballo Rey, una cuarta parte de lo que se consume. Mira, voy a poner un ejemplo. Hace poco se ha puesto en contacto conmigo un atleta profesional de la IFBB Pro, que se iba a los Estados Unidos, obviamente no voy a decir su nombre porque no tengo su permiso, y ha contratado a uno de los mejores preparadores del mundo, como es Kriya Seto, actual preparador de Shaw Roden, Mister Olympia, y cuando le ha mandado el programa y ha visto cantidades, me ha dicho, bueno, ¿qué eso qué es? Digo, ¿pero por qué? Dice, ¿pero qué? Esa pequeña cantidad de 300 miligramos, digo, bienvenido al mundo profesional. O vales y con esto te funciona o es que no vales. Efectivamente, es que efectivamente. De hecho, yo creo, mira, a nivel profesional, sobre todo, con la tendencia que hay ahora de cuerpos de muñeco, cinturas estrechas, clavículas enormes, ¿no crees tú que ya se está dejando de abusar de todas esas cosas y se está yendo más ácidos hialurónicos, implantes, sintol, cuerpos perfectos que pesan 90 kilos, pero son cuerpos perfectos, con bultos por todos lados, que no son los cuerpos de hace 20 años, de 120 kilos llenos de venas por todos sitios? Sí, sí. ¿No crees tú que esa es la tendencia ahora con las ayudas, más que no abusar? Es la tendencia y será. Y seguirá. Y seguirá siendo la tendencia cada vez más. Estoy seguro. Y se puede ver y se puede comprobar. ¿Y han cambiado ahí los materiales? O sea, de forma que se vean menos o no sea tan cantoso. Son imperceptibles. Es que... Yo voy a poner un ejemplo personal, hablando de sinceridad y de ser llanos. Yo, a razón de mi última cirugía de espalda, pues muchos seguramente no lo sabrán dentro de... Mira que han pasado ya años. Yo tengo tengo dos operaciones. Una de la segunda operación, pues me irradió demasiado el nervio ciático, bueno, y perdí en la primera operación el glúteo a nivel nervioso, perdí la sensibilidad, perdí el gemelo, y bueno, hace un año, gracias a Dios lo recuperé, pero hace un año estuve viendo por pura estética, ya retirado de la competición, sin pensar en competir más, pues cirujano, pues ir viendo de alguna forma, si no se recuperase, ver algún implante por estética, nada que resalte musculosamente. Pues curiosamente, visité a los mejores, tres de los mejores cirujanos de España, y me iban enseñando fotos, obviamente anónimas, sin cabeza, de brazos, pectorales, y yo decía, pero esos cuerpos no son personas sedentarias normales, son culturistas. Claro. Y algunos, claro, me las pasaba muy rápido y decía, coño, a ver si conozco algunos, sí, son culturistas actuales, claro. Obviamente, implantes debajo del músculo, totalmente, no se ve. Nada. Es que no se ve. Ya proyectan esos centímetros. Y si me pones algo discreto, ¿no? Puedes ver muchas veces un doble bíceps de frente, acojonante, con una buena prótesis debajo del músculo y no ves nada, prácticamente. No ves nada. Y yo me quedé alucinado, ¿eh? Alucinado. Yo me empecé, bueno, primero porque en los proqualifes, los campeonatos donde yo voy, ya ves a la gente que cuando se excede, sí que se empieza ya a notar, claro. Y hay gente que se excede mucho, y me di cuenta que en cada campeonato tres o cuatro llevaban exceso. O sea, que los que llevaran, que no se notara, claro, a saber los que eran. Y luego en una preparación de un preparador español que ponía 3 centímetros cúbicos de aceite en el tríceps, lunes, miércoles y viernes. 3 centímetros cúbicos. Entonces ya cuando ves eso dices, hostia, aquí hay cosas que no se cuentan, ¿sabes? Aquí hay cosas que siguen siendo muy secretas, sí. Pero que por desgracia, bueno, es el culturismo actual, que lo hace la normativa, cintura estrecha, clavículas grandes, es que no queda otra. Antiguamente yo creo que la tendencia era más a ser grande,
era lo primero el tamaño, pero ya no, ya es la estética. Y la gente cuando habla, por ejemplo, en los temas de química, es que abusan mucho, utilizan mucho. Bueno, yo no creo que Ronnie Coleman pudiera ganar 8 años seguidos estando destrozado. Puedes aguantar 1 año, 2, pero tú como médico sabes que si te destrozas el primer año por abusar mucho, ¿cuánto dura tu carrera? Es que no puede ser mucho. Yo es que de verdad, Roberto, de verdad, ¿eh? Me lo preguntan día a día. Bueno, ¿y tú qué has trabajado? Yo de verdad que prefiero, ni responder. Digo, es que no te lo vas a creer. Claro. No te lo vas a creer, prefiero no responder. A veces nos cuesta creerlo hasta nosotros, sí, contra la mala gente. Yo conozco un culturista, un pro español, que seguro en cuanto diga esto tú vas a saber quién es, que era muy grande, en época de volumen comía lo que sea los cojones, definía con espárragos y pollo y se ponía lo mínimo. Y ha sido de los más grandes de España en cuanto a tamaño muscular. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, y si yo lo he visto, o sea, pero lo he visto que estaba en su casa y he visto lo que hacía. Incluso yo una vez le pregunté, bueno, pero ¿qué utilizas? ¿No? Lo que tenía. O sea, para cada competición que tú veías, yo utilizaba o esto, o esto, o esto, o esto. Lo que más barato me salía. O en todo salía igual de fuerte. La dieta es lo que me apuraba, pero... Y es verdad. Y era grande de cojones, sí, ¿eh? De los más grandes, de competir con 115, 118 kilos. Quizás caemos en el típico comportamiento humano de la especulación. Antes me comentabas que ya pasas incluso de hablar y de preguntar de qué hace uno, qué hace otro, porque no te crees nada. Lo que veníamos hablando en el camino, yo ya no me creo nada de nadie. Hablas con uno, resulta ser que están a base de BCA, y ya está. Hablas con otro y resulta ser que él no sabe lo que es esta sustancia ni lo que es la otra, pero y sí está que... está criticando al de al lado. Claro, claro, ¿no? Pero incluso... Están intentando ver su hoja para ponerse el doble. Claro, pero incluso creo que me están insultando hasta a mí y decir, ¿en serio me estás contando esto? O sea, es que he llegado a ver una body fitness profesional española decir que ella no usa nada. A mí me lo estás diciendo, pero estamos tontos, ¿sabes? Entonces, ¿para qué vaya a preguntar ya? ¿Sabes? Es lo que te decía antes, ¿para qué voy a preguntar? Pero ya ni a ti. Entre tú y yo nos conocemos, nos llevamos bien y nos podemos contar las verdades. Pero tú sabes, cuando llegas uno que no lo conoces tan bien, te va a contar una milonga. Claro. ¿Qué vas a decir? Bueno, vale, te voy a decir que sí, pero que es que no, ¿sabes? Y así está ahora. Por eso hay tanto tabú, porque en realidad, y cuando dices la verdad, muchos no se lo creen, porque no quieren creérselo. Quieren creer que el secreto es dañarse la salud, y como ellos no están dispuestos, nunca van a llegar ahí. Claro, pero quizá uno de los mayores, hablando de, sobre todo vosotros, que es quienes más reflejáis el ámbito del culturismo y la gente más os pregunta por el tema de la química y toda la controversia. Quizá por los mundos en los que vivimos y sobre todo que el culturismo ha pasado de ser un deporte prácticamente ahora a ser una afición de gimnasio para hacerte la foto para Instagram, la gente quiere las cosas a corto plazo, lo quiere estar fuerte el día de ayer, quiere tener el culo elevado, ir definido, ir a sacar venas, bueno, todo ya directamente por esa ansia de inmediatamente mostrarlo, y la gente quiere recursos rápidos. Y por desgracia se tiende a caer en pensar, yo cada vez lo veo más, como a la primera de cambios la gente quiere utilizar fármacos para inmediatamente conseguir el estatus, ya sea para competir y me apunté al gimnasio hace 6 meses y yo ya quiero salir porque me han dicho que de cara soy muy guapo y ya puedo salir, o porque quiero poner mi foto, porque quiero irme al Ushuaia en Ibiza. Incluso tiene mucho que ver el tema laboral, mucha gente quiere ganar un campeonato para preparar a otra gente, como que eso le va a dar credibilidad. Sí, totalmente. Voy a montar una tienda, quiero competir echando hostia para tener ahí la foto en el Olimpia, ¿sabes? De fondo queda el último, da igual, no es clasificado, pero tengo la foto con el simbolito del Olimpia detrás y así preparo gente y a vivir desde mi casa trabajando de puta madre y tal. Eso es un mundo irreal en el que viven y se dan cuenta que lo tienen que acabar. Claro, pero por desgracia yo una tendencia que empiezo cada vez más a observar es que la gente empieza a relegar, digamos, toda la responsabilidad de adquirir un buen cuerpo exclusivamente en el uso de química. Y por ejemplo, yo hablando de mi experiencia como médico, yo no preparo, pero a mí sí que muchísimos preparadores o gente con problemas me vienen para que yo, pues bueno, les haga las analíticas, les haga un diagnóstico, veo qué está ocurriendo a nivel renal, a nivel hepático, y cuando empiezas a trabajar con la alimentación, mejorando esa autofagia, mejorando los ayunos intermitentes, mejorando la flora intestinal, la absorción, cuando realmente trabajas esa fisiología, que vosotros como preparadores sabéis que es tan importante, la recepción que vas a tener y la capacidad de flexibilidad en receptores, en la capacidad de detoxificación de tu hígado, etcétera, etcétera, va a permitirte usar una quinta parte, y es ahí entonces donde evidentemente no vamos a mirar a otro lado y decir no se puede ir natural, no, porque vosotros lo sabéis, no se os va a engañar, y es engañar a un crío de 19 años que quiere llegar a ser como Ronnie Coleman, decirle que solo con proteína, pero también es mentirle a la cara, decir que solo se depende exclusivamente de química, claro. Y eso genera mucho daño, porque entonces voy a querer el triple de lo que me digan o de lo que se pone mi amigo. Claro. Y aparte, mira, un eco fácil de entender, y tú como médico sobre todo, 9 de cada 10 o 99 de cada 100 le haces una analítica y sin él saberlo tiene hipogonadismo. Pero es que no sabe ni lo que es la palabra. Claro. Es que lo tienes. Te puedes buscar
prácticamente la vida intentando solucionar o tratar hipogonadismo en el mundo del culturismo. Atleta que viene, le hacen la prueba, que prácticamente no sabe ni lo que son los niveles de FSH, LH, se lo mira y se lo encuentra que tiene a cero. Sí, cero. Pero es que lleva cero 10, 5, 6 años y algunos con un hipogonadismo crónico. Esos son 9 de cada 10. Qué serio. Pero el cuerpo es sabio y algunos de esos consiguen tener hijos hasta con el hipogonadismo y LH y FSH a cero. Que hay que tener cojones. Yo me preguntaría si hijo mío o no, ya que cada cual tenga sus dudas. Pero es que encima se ve eso. Sí. El cuerpo es tan agradecido a veces, claro, para según con qué gente, que no sé a través de qué mecanismo consigue ser fértiles con las hormonas de fertilidad por los suelos, etc. Bueno, hay muchos avances también, las inseminaciones. Sí, hombre, la inseminación. No, pero sin tratar, sin tratar. O sea, yo he conocido varios embarazos espontáneos, decir, pero si estoy en plena preparación, sí, si llevo 3 años sin parar, ¿cómo cojones se ha quedado embarazada? ¿Sabes? Que ya digo, yo soy más escéptico y yo diría, pues chico, lo mismo te la están pegando ahí, ¿sabes? Pero claro, ahí está y existen, ¿sabes? Entonces, gracias a lo agradecido que es el cuerpo, mucha gente no sabe ni cómo, bueno, lo tiene maltratado. Fíjate una curiosidad, bueno, me voy a poner yo mismo de ejemplo, ¿no? Toda una vida profesional, ¿no? Con principios de hipogonadismo, un problema solucionado, pero yo he tenido un hijo y curiosamente, sin llegar a ese porcentaje mínimo para poder tener un hijo, he tenido un hijo. Y gracias a la alimentación y a la suplementación, esa pequeña cantidad respecto a la calidad que tengo de esperma, he podido tener un hijo. Y siempre me lo han recalcado los endocrinos, urólogos, es que lo poco que tiene en este momento es de mucha calidad. Claro. Sobre todo por complementar con ácidos grasos, omega 3 prácticamente, o sea, y es algo importante, a recalcar. La dieta, al fin y al cabo, es la salud de nuestro cuerpo. Y la gente tiene el colesterol alto, quiero pravastamina. Tengo la libido baja, quiero Viagra. Tengo tal, siempre hay una pastilla para todo. Que es una putada, pero en la realidad hay una pastilla para todo. Pero luego, lo que yo intento siempre inculcar a la gente, no tomes una pastilla para todo, ¿sabes? Que no tienes una buena libido, pregúntate por qué, intenta corregir el motivo. Que tienes el colesterol mal, mira tu dieta, revísala, intenta buscar el motivo. Pero yo creo que lo que tú dices, vivimos en la era de que todo es rápido y ya, culturistas que van y vienen, deportistas que van y vienen, y al final pues todo es a base de pastillas, por desgracia. Otro gran problema que te encuentras, como si ejerces como preparador, es que llega un cliente, te contrata, le mandas la preparación, y prácticamente es un competidor que utiliza terapia ergogénica, y cuando lo ve, pues te pide que le devuelva el dinero, porque es que no se cree que con esas cantidades pueda llegar a hacer nada. Porque lo están comparando prácticamente con el día a día o lo que hay en la calle, ¿no? Esa información entrelazada, ¿no? Sí. Prácticamente es increíble. Yo llegaba a escuchar a gente de que iba a contratar tal preparador y que al final no le digo, coño, pero no te iba a preparar tal persona, esto, lo otro. No, porque me ha dicho que tengo que descansar 6 meses antes de empezar a volver a prepararme. Digo, ay, por eso lo dejas, porque te ha dado un buen consejo, claro, ¿sabes? Pero hasta eso llegamos.